La siguiente canción es nuestro último sencillo que sacamos hace una semana, o una semana y días. No son tan rockers, pero, o sea, no es tan rocker más bien. Pero es muy ácido y muy mala onda, a pesar de que es muy bonito, según yo, ¿verdad? You don't know.
La siguiente canción es el sencillo que va a seguir de este, pero... Viene en el nuevo disco, vamos a tener 12 EPs, un álbum blanco y un álbum negro. Cualquier parecido con algo ya hecho, sí, sí es algo. Sí, sí es copia. No, no es copia de eso, pero sí es inspirado en varias cosas. A salvar, sino a nosotros mismos. Esta canción que tocamos y la que viene, siempre decimos, si tenemos un micrófono y hay alguien que te quiere escuchar y te puede escuchar, esa es una gran fuerza. Y estamos pasando de verdad, México se está volviendo un lugar que no tenemos de otra y tenemos que vivir aquí. Está cada vez más violento, más inseguro para todos. Nuestra economía se está yendo al carajo y nosotros somos las únicas personas que podemos cambiar esto. La única ventaja de todo esto es que sí veo mucha gente que sí quiere cambiarlo y que sí quiere hacer muchas cosas en pro a este país que es increíble. Y esta vez no nos van a callar. We'll be right back.
acompañar. Siempre hacen algo mal, que me van a parar.
Ay, si me pueden pasar un agua de la barra, por favor. Creo que estoy haciendo el ejercicio que no hice hace muchos años. Ah. Nosotros somos Elis Paprika. Ay, gracias. Elis Paprika y los Black Pilgrims, y es un honor estar esta noche. Y para mí es súper especial porque la primera vez que vine a tocar a DF, digo, muchos no lo saben, yo soy de Guadalajara, y nos trajo Jorge, justo es la persona que buquea el Imperial. Y mi primera tocada fue junto a varias mujeres, y una de ellas fue Jessie Bulbo. Entonces, me parece un honor compartir una vez más escenario con ella. Y con ese mi Pau, que es mi DJ favorita. Bueno, conforme más pasa el tiempo, creo que me ha amargado demasiado la vida y por eso cada vez me he vuelto más rocker y más ácido y más así. No se espanten, puede ser como la salida de todo mundo. ¿Pueden abrir esta guitarra? A veces desaparece esa gente en tu vida por culeros, y a todos creo que nos ha pasado. All my friends are dead, all my stupid friends are dead, and I know, 'cause I killed them. Oh, the tears I cry, oh, the fucking tears I cry, I drank them all. And I'm thirsty for more. Oh, my friends are dead. Oh, my ship is bloody from my I'm not afraid to die.
¿Ahorita o bajándome? ¡Tuche! Arriesgada la cosa. Bueno, no todo es rock and roll en la vida. También sé ser buena onda y tierna, ¿eh? Sí, ellos también. Este disco es del disco pasado, ¿no? ¿Ese disco es del disco? Ese disco es del disco pasado. Estoy sobria y no me acuerdo de qué disco es, pero creo que es del pasado. En realidad esta es la primer canción de amor que hice. Y en ese tiempo era para los 3, ahora es para los 5. Quizás que me volví más pervert. No, es cierto. Making joke noise, maybe cause
acérquense si no no se sienten. No muerdo. O sí, pero vengan. Vengan. Solo se vive una vez. Es para ustedes, porque ustedes cantaron más cabrón. No, se ve que no les dieron buen alimento este día, porque andan como... Hace rato sí gritaban... Para, pa, pa, pa. El aplauso es para ustedes. ¿Ven? Yo pensé que era conmigo. Tengo la fortuna de tener muchas amigas muy talentosas y me siento bendecida por ello. Sí, nomás que hoy no vinieron. Para que no les estén chiflando. Ah, no es cierto. Bueno, es la primera vez que llego este día sobria en el Imperial, así que salud. A estas horas. Gracias. Salud. Nunca he dicho que soy un ejemplo, para que no me vayan a decir. Ay, perdón, Siempre he pensado que en comunidad siempre podemos hacer mejores cosas. Y hace poco me dijeron, ¿y qué quieren las morras? Primero quieren derechos y después justicia. Y dije, wow. Por eso estamos este día aquí y por eso necesitamos un chingo de información y predicar la palabra. Y si no le gustó, me vale madre. Esto es Now Girls Rule. Now Girls Rule. Shake it, shake it, bounce, 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 shake it, b
Les dije que tengo la ventaja de tener amigas bien pinches talentosas. Y hoy quiero invitar a mi mejor amiga que está esta noche para venir a verme. Analía. Nos conocimos hace mucho tiempo cuando yo empezaba con Elis Paprika. Y siempre tenía la inquietud de invitar a bandas nuevas y bandas nuevas que fueran de mujeres. No por segregar a ningún hombre, era más bien para apoyar más mujeres haciendo esto. Y la primera mujer que conocí fue ella. Y ahora somos besties. Nosotros ya nos vamos, se quedan con Jessie Bulbo y Sammy Pau. Pero de parte de todo, queremos agradecer a Shabumi. Hace por ahí del 2003. Para que no sepan nuestras edades, más bien no debería de haber dicho fechas. Pero cuando empecé Elis Paprika, la primera persona que me acerqué a decir, tengo estas rolas, ayúdame a hacer esto, fue Shabumi y Eric Díaz, que esta noche no está aquí, pero muchas gracias por estar en esta celebración. Es un honor. Gracias. Gracias a todos mis adorados, Adán, Vivian, Cachi. Todos están solteros. Ah, no es cierto, por ahí están sus parejas. No es cierto, es mentira. De parte de todo Elis Paprika, les queremos decir que los queremos mucho. Mucho. El que dijo así como de, a ti te queremos todavía mucho más. Para que te cague un más. Venir a esta montaña. Entonces, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña, esta pinche montaña va a Mahoma. Quiéreme mucho. 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 Más que a tu mujer. ¡Hey! Te quiero mucho. Te quiero mucho. Thank you.
ir en paz. Todavía la misa no ha terminado. Viene Jesse Bulbo y está viendo rock and roll para todos ustedes. Esto es Salis Fabrica y los Black Tulips.